Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Antonio Romero, estamos aquí en este su programa Liderazgo Hoy. El día de este miércoles tenemos unos invitados de lujo. Hoy vamos a hablar de liderazgo institucional y de liderazgo transformacional. Para este programa nos están acompañando el contador Juan Manuel Gutiérrez Valencia. Él es el secretario de Fomento y Desarrollo Educativo para los centros, clubes y asociaciones UNESCO. También nos acompaña la licenciada Angélica Marín Gobea. Ella es la directora de proyectos educativos y culturales para la Fundación Liderazgo Hoy. Y nuestro invitado también especial es el licenciado Francisco Villa Betancourt. Él es el nieto del general Francisco Villa. Pues bienvenidos a este su programa Liderazgo Hoy. Hablaremos de los líderes de nuestro México y obviamente de liderazgo institucional. Pues principalmente quiero hacerles un recordatorio de lo que fue el programa pasado en donde estábamos hablando de los rasgos del liderazgo. Liderazgo habíamos mencionado en su definición, liderazgo es cuando una persona influencia a otras más a través de la motivación para lograr objetivos definidos, objetivos comunes. Encontrábamos también los rasgos en nuestras aulas, en nuestras escuelas, en nuestras casas, ubicar a nuestros líderes, a nuestros pequeños líderes en prospecto. Y obviamente, pues bueno, ya los líderes ya en formación, pues demuestran más proyectivamente estos rasgos, que son el carisma, ser una persona carismática. Tener la facilidad de la comunicación, la facilidad de la palabra y sobre todo la información, esta capacidad de estar bien informados para saber hacia qué objetivos van a dirigir a todo un grupo. También hablábamos de lo que era el liderazgo formal, que es aquel que es asignado por alguna autoridad o alguna institución, como podría ser un gerente de una empresa. En nuestras escuelas pueden ser los jefes de grupo, los comités que están asignados tienen un liderazgo formal, pero hay un liderazgo informal que es el que nace espontáneamente en nuestras aulas, en las calles, y que bueno, ese también es un liderazgo que también es digno de valorarse. En este caso, también estábamos proyectando lo que era un liderazgo institucional, el liderazgo que prevalece en algunas instancias ya formalizadas. Y que bueno, en este liderazgo institucional básicamente se manejan los valores que se transmiten a los demás seguidores, a los demás miembros de un grupo o miembros de una empresa, miembros de una escuela, miembros de un salón, que es este liderazgo transformacional a través de los valores, porque cambian la mentalidad de todos los elementos para proyectarlos a una nueva etapa, a una nueva a un nuevo nivel. Y en este caso, pues estábamos aquí contando con el contador Juan Manuel Gutiérrez Valencia, que como les comentaba, él es el secretario de Desarrollo y Fomento Educativo de los centros, asociaciones y clubes UNESCO. Contador, bienvenido nuevamente. Háblenos un Gracias, poco de doctor. qué es la UNESCO y qué función tiene la federación de la cual usted es parte. Doctora, doctor, licenciado, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Gracias por recibirme aquí en sus estudios. Bueno, la FUCA, como es la institución a la cual yo represento como secretario, tratamos que a través de su programación, que es educación para todos, salvaguardar las, ¿cómo se llama? La cultura y así también hacer difusión de todo lo que es la ciencia con el fin de que haya paz en toda la población. Esta vinculación se hace con la UNESCO, que es el criterio general para que la humanidad siempre tenga un paso más adelante, que haya unión, que haya armonía, que haya sobre todo fraternidad en el mundo. Esto es lo que hace la FUCA en combinación con UNESCO. ¿Cuál es el tema general de nosotros? Pues crear conciencia, crear valores, crear aceptación en el mundo como tal y que esto vaya en cadena hacia las nuevas generaciones.
creo que hasta aquí está entendido el tema como tal, ¿no? Y tenemos que hacer año con año varios foros, varias conferencias con el fin de poder ir dando más difusión hacia todo esto que las nuevas generaciones tienen que ir capitalizando de tal forma de que la humanidad sea más y mejor. Contador, el próximo 12 y 13 de marzo se va a realizar el primer foro internacional que hablará de la educación, de la calidad de la educación, básicamente aquí en México. Así es, señor. Es un foro que está organizando obviamente la UNESCO a través de FUCA, de los Centros y Asociaciones y Clubes de la UNESCO, buscando la participación de profesores, de alumnos, de toda la ciudadanía, para que con su voz, con su opinión, se logre dar una nueva perspectiva que provoque un cambio dentro de nuestras aulas, y no nada más en México, sino a nivel América Latina y el Caribe. Así es. Mira, en el 2012, en Hanoi, China, hubo una declaratoria primaria en la cual se quedaron algunos puntos pendientes, de tal forma de que en este primer foro vamos a retomarlos. Este foro nos va a servir con el fin de que todos los educadores de México, de todos los niveles, principalmente de educación secundaria hacia arriba, puedan escuchar estas propuestas que estamos haciendo con un panelista, perdón, con una serie de personajes internacionales que nos van a venir a visitar. ¿Puedo hacer el comentario de dónde va a ser? Claro. ¿Sí? Esto lo vamos a hacer los días 12 y 13 de marzo en la Universidad Autónoma Metropolitana, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Vamos a tener talleres, conferencias magistrales, panelistas. Vamos a traer a líderes educativos internacionales, donde vamos a tomar determinaciones en las cuales creo yo que vamos a poder llevar a cabo una serie de ideas y subirlas hacia la plataforma internacional, no solamente nacional, sino internacional, de la modificación de la calidad de la educación que debe de haber. Esta calidad educativa que obviamente va a trascender hacia las nuevas generaciones. Todos los chicos necesitan tener una nueva visión de lo que es la educación, una nueva forma de aprender, que la tecnología y las formas de la tecnología lleguen a sus casas, que lleguen a sus aulas, que lleguen con los maestros, que haya una liga constante de superación, ¿no? Eso es lo que va a suceder, querido doctor. Perfecto. Y comentaba que toda la población está invitada, toda la población académica, toda la ciudadanía. Todos. Pueden ir chicos de nivel primaria hasta posgrado, porque toda la opinión que de ahí se compile, se va a formular esta propuesta, que será llevada a través del doctor Rentería, del doctor Enrique Rentería Castro, que es el vicepresidente de los clubes, centros, asociaciones UNESCO para América Latina y el Caribe, y él va a presentar ya directamente allá a las oficinas de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Va más allá, querido doctor. No solamente es presentarlo a la ONU, es trascender un poquito más. Mira, este año tenemos la digna suerte de contar con un apoyo esencial de CONAMAT, el Colegio Nacional de Matemáticas. Como tú sabes, ellos traen un programa muy fuerte de todo lo que es la matemática, razonamiento puro, prácticamente. Entonces, la intención es subir esta propuesta, este razonamiento a través de las matemáticas hacia una certificación, de tal forma de que ayuden a todos los educandos de nuestro país, y si podemos cruzar la frontera, va a ser un éxito total. Perfecto, se habla que de aquí esta propuesta que se va a llevar a cabo ahí en el foro, pues para que haya una modificación en el esquema de impartir la matemática. Es correcto. Estamos buscando también ahí que salga de México hacia el mundo, ¿no? Los es primeros correcto. Programas educativos, que sea de una propuesta nacional. Así que es. Puede implementar en América Latina y el Caribe.
Así y, es. Y también tendremos ponencias, por lo que había leído ya en los comunicados, también de tecnología sobre el uso de las TICs. Exacto. También se va a mencionar de lo que son los procesos de autoevaluación en las escuelas, ¿no? Es correcto. Un modelo que se está implementando a través de FUCA, de la Federación. Sí. Y bueno, pues esto es muy interesante para todos nuestros ciberseguidores, alumnos y profesores que nos están viendo, ¿en dónde se pueden...? Déjame nada más hacer un comentario más, también muy interesante. Existe la posibilidad, no, de hecho ya no existe, ya es un hecho, va a haber un taller, un panel con un médico amigo de nosotros, que va a llevar unos talleres acerca de Katuma, que es una de autodefensa personal con toda la especificación de la técnica mexicana. Por primera vez lo vamos a subir a un panel de tal forma de que haya también una expansión de este talento mexicano a nivel internacional. O sea, viene bastante interesante. Yo los invito, asistan, por favor, profesores, maestros, directivos, alumnos, acérquense a todo este proceso que estamos llevando a cabo para ustedes, no lo dejen en saco roto, acompáñenos, lleven a sus papis, también es importante que ellos también estén informados acerca de toda esta transformación que como asociación y como sociedad debemos de empujar. Contador, ¿a dónde se pueden comunicar con ustedes? ¿Hay un portal para registrarse? Así es, mira, es www.fuca.mx, esa sería la primera. Segundo, pueden hacer a los teléfonos 55 63 96 15, donde Karina Nazario y Blanca Estela Reinero les van a poder asistir. Estamos muy pendientes a todas sus inquietudes, sus necesidades. Asistan, por favor. De verdad, es muy importante la asistencia de toda la sociedad, de todos los, sobre todo los educadores. Es muy importante. Vamos a tener conferencias, talleres. Vamos a buscar la forma de poderles dar siempre un apoyo más a los maestros. Y ahí estaremos muy atentos a su llegada y bienvenidos. Contador, muchas gracias. ¿Me permites? Pasaremos ahorita a platicar con el licenciado Francisco Villa Betancourt y regresamos contigo para hablar nuevamente del tema. Estoy a tus órdenes. ¿Te parece muy bien? Claro que sí. Gracias, doctor. Contador. Pues, licenciado Francisco Villa Betancourt, nieto del general, del gran general Francisco Villa, un ícono de nuestro país, un ícono de la Revolución Mexicana. Así es. Muchas gracias, bienvenido. Gracias a ustedes, a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que permite que estemos aquí. Muy bien, pues bueno, se preguntarán en dónde convergen ahorita estas dos personalidades, tanto de la representación de la UNESCO y la participación del licenciado Francisco Villa de Betancourt. ¿Por qué la revolución llega en este momento y es parte importante en este foro también? General Francisco Villa, platícanos un poco de tu abuelo, de General Francisco Villa. ¿Es un nombre real, Francisco Villa? ¿Dónde nace? Ok, bueno, él nace el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río Durango. Cuando nace lo registran como Doroteo Arango Arámbula, esto en el registro civil. La fe de bautizo dice José Doroteo Arango Arámbula. Como todos es sabido, él inicia prácticamente, forma parte del movimiento armado, pero para entrar al movimiento armado de la Revolución Mexicana, él tuvo que pasar algunas vicisitudes dentro de su propia vida, ¿no? El derecho de pernada, que es el que, de alguna manera, el derecho que tenían los dueños de las haciendas. Él trabajaba en una hacienda de la familia López Negrete. El hijo del hacendado quiere abusar de la hermana, quiere aprovecharse del derecho de pernada. Doroteo no lo deja, agarra una pistola, lo hiere y se va a la fuga. Llega a la sierra y lo empiezan a buscar como Doroteo Arango. Él allá se junta con una gavilla comandada por Ignacio Parra, donde empieza a hacer actos delictivos.
posteriormente, después de tantas correrías, lo empiezan a buscar y para que no lo ubiquen muy rápido, adquiere el nombre de Francisco Villa. ¿De dónde lo toma? Su abuelo, de apellido Villa, Manuel Villa, cuando no tiene cuando tiene a su hijo de nombre Agustín, no lo registra con el apellido. Agustín es registrado como hijo natural. Entonces Doroteo, cuando lo están buscando como Doroteo Arango, se cambia el nombre y agarra el apellido que realmente le corresponde, que es el del abuelo. De ahí viene el nombre de Francisco Villa. Muy bien. Francisco Villa, legendario personaje. Él, ¿cómo ingresa a este movimiento revolucionario? O más bien, él se le conoce como el precursor del movimiento revolucionario en el norte, conocido como el Centauro, ¿no? Centauro del Norte. ¿Él en qué momento se hace consciente de una situación social y cómo es que se fortalece para llegar a dirigir hasta su llegada aquí al Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, con aproximadamente 6,000 hombres, tengo entendido? Ok, no, prácticamente se difiere mucho la cantidad, ¿no? En algunos se maneja la cantidad de 60,000, otros de 40,000. Me quedé muy corto. Sí, algo así. Pero, en fin, Francisco Villa, estando en Chihuahua, ya separado de la gavilla de Ignacio Parra, su ambición es poner una carnicería. Estando en Chihuahua, él conoce el descontento que hay a nivel nacional por el régimen porfirista. Esto origina que todo el descontento y de alguna manera los conocimientos que tiene Francisco Villa en el norte, una persona que representaba a Francisco y Madero en esa región, que era el licenciado Abraham González, posteriormente gobernador de Chihuahua, lo invita a que se meta al movimiento armado. Francisco Villa queda enamorado de la idea de Madero. Le apasiona saber que una persona de muchos recursos, una persona dueño de haciendas, de familia importante, quiera luchar contra el gobierno. Francisco Villa acepta, y dentro de la gente que está en el norte, no solo estaba Francisco Villa, había gentes, si se le puede llamar de alguna manera, que tuvieron también esa visión, pero tuvieron más fuerza en un inicio que él. Me refiero a Pascual Orozco. Madero, cuando empieza el movimiento armado, a Pascual Orozco le da el grado de general, a Francisco Villa le da el grado de coronel brigadier honorario. Madero, para el movimiento armado, incita a la gente y les avisa que va a ser el 20 de noviembre de 1910, pone fecha y hora, a las 6 de la tarde. Pero la revolución no empieza el 20 de noviembre de 1910, empieza el 16 de noviembre en un poblado de Chihuahua, Cuchillo Parado, Toribio Ortega. Se levantan armas, el 19 en Puebla los hermanos Cerdán son sacrificados y el 20 se generaliza. Posteriormente de todo este movimiento, con las luchas que se origina ya prácticamente a nivel masivo en el país, llega el derrocamiento de Porfirio Díaz. Esto origina que Francisco Villa, ya que está en paz, ya está como presidente Madero, cumpla su sueño, se retira del movimiento armado y se va a Chihuahua a poner su carnicería, que era lo que él quería. Eso lo hace con un dinero que le da Madero. Pascual Orozco después tiene problemas con Madero porque piensa Orozco que Madero le va a dar la Secretaría de Guerra. Como no se la da, provoca un distanciamiento entre Pascual Orozco y Madero. Orozco se levanta en armas y Madero le solicita otra vez a Francisco Villa que se una ahora a combatir a su viejo amigo. Francisco Villa deja la carnicería, entra otra vez al movimiento armado,
forma parte de la División del Norte que en ese momento comandaba el general Victoriano Huerta. De ahí, con los enfrentamientos en Ciudad Juárez, donde acaban con Pascual Orozco, las fuerzas revolucionarias, cuando se supone que el país ya debe estar en paz, Victoriano Huerta tiene celos del general Villa y lo acusa del robo de una yegua. Lo van a fusilar y de ahí ya viene todo lo que desencadena que lo traigan aquí a la Ciudad de México, esté preso en la Penitenciaría Nacional, lo que conocemos como Lecumberri, se vaya a Tlatelolco, porque es una prisión militar, como sabe que lo van a matar ahí se escapa, se va a Estados Unidos, y está en Estados Unidos, ahí se da cuenta de que ya existe el plan para matar a Madero, se lleva a cabo en los días de la Decena Trágica, y eso origina que Francisco Villa entre otra vez a territorio nacional, entra él con 6 personas de Estados Unidos por Chihuahua y atraviesa el estado para atacar a Victoriano Huerta. Atravesando el estado de Chihuahua ya sale Villa con la División del Norte y al frente como general con los 60,000 hombres. No, pues impresionante, bueno, es un relato muy muy resumido. Demasiado resumido. Ya invitaremos al licenciado Francisco Villa para hablar más extensamente de lo que es el aspecto de la revolución, los generales, tanto Francisco Villa, Emiliano Zapata. Pero a donde quería llegar, que cuando entra a la ciudad el general Villa, recuerdo por ahí la anécdota, cuando llega y está aquí, ya que son 100 años, ¿no? Se cumplieron 100 años el año pasado. El año pasado, los 100 años. Y él en la calle ve a unos niños ahí caminando en la calle, y creo que ahí toma una decisión muy especial. Creo que eran más de 400 niños. 500 para ser exactos. 500 niños, yo las cifras me quedo corto, pero qué bien. ¿Qué pasa cuando los conoce y qué es lo que sucede? Ok, de entrada la Revolución Mexicana, cada facción representaba un ideal, ¿no? Así como Zapata representaba lo que era la revolución agraria, Francisco Villa representa lo que es la revolución social. En 1914 se ve el 4 de diciembre con Zapata en Xochimilco, se ponen de acuerdo para entrar aquí el día 6, hacen el desfile que todos conocemos. El día 7 él está sobre la calle de Juárez, lo que conocemos ahorita como Juárez y Bucareli, y ve muchos niños ahí, entonces empieza a preguntar quiénes son esos niños de la calle, y le empiezan a informar que son los niños que no tienen papá, son los hijos de la revolución, sus papás fallecieron ya sea por la Decena Trágica, por la revolución, son niños abandonados por sus padres o niños que dejaron sus casas. Villa tiene la idea y agarra 500 de esos niños, se los sube al tren de la División del Norte que estaba en Tacuba, y manda el tren a Chihuahua, por telégrafo le avisa a la que en ese entonces era su esposa, Luz Corral, y le avisa, güera, te mando 500 niños, ahí les das escuela, les das ropa y les das alojamiento. Ahí tienen a la pobre señora buscando 500 colchones, tela para hacerles ropa y meterlos a la escuela, que es la Escuela de Artes y Oficios. Muchos de ellos sí llegaron a acabar la escuela. Pero no nada más eso de darle casa, alimento y escuela, educación a 500 niños, también tengo entendido de que como gobernador es el promotor de la educación y funda, ya no me quiero equivocar, licenciado, ¿cuántas escuelas funda en un mes? 50 escuelas. Cuando él es gobernador del estado de Chihuahua, en 1913, en un mes que dura la gobernatura, porque la deja para adentrarse otra vez a las batallas, él funda 50 escuelas. Él decía que para él era mejor pagarle a un maestro que a un soldado. La idea que él siempre tuvo era de que todos los niños pudieran tener una preparación, que no fueran como él. Villa sí sabía leer y escribir, muy burdamente, pero sí sabía. No quería que los niños aprendieran
de la manera en que él había aprendido y les daba la oportunidad de que estudiaran. Por eso en un mes funda lo que son 50 escuelas e incluso ya en el ocaso de su vida, cuando está en la hacienda de Canotillo, donde está viviendo con mi abuela, también hace una escuela en la hacienda, la Escuela General Felipe Ángeles, que hasta la fecha solo lo único que queda de esa escuela es el hasta bandera. Pues qué sorprendente, ¿no? Que todos tenemos otra imagen también de la revolución y sobre Francisco Villa, y es el promotor de la educación en aquel tiempo, en aquel momento, y pues yo creo que ningún gobernador a la fecha ha logrado implementar o abrir 50 escuelas en un solo mes, ¿no? Sería un gran ejemplo. Aquí es donde converge esta situación con el Foro Internacional de Calidad en la Educación de la UNESCO. Bueno, a mí me agrada mucho y haber visto en el programa de Linea, aquí de Heads Media, que hoy nos visitaron los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 44, que orgullosamente porta el nombre General Francisco Villa. Y ver a estos chicos líderes en educación capacitando a adultos para que aprendan a leer y escribir, da más, es digno de reconocerse, da felicidad, orgullo. Y bueno, yo creo que a ti te da más, ¿no?, de ver este programa y que una escuela que porta el nombre de tu abuelo y el tuyo. No, claro que sí, y aparte porque tuve la dicha de estar con ellos hace 2 semanas, impartimos algunas pláticas ahí en la secundaria, y es mucha responsabilidad y mucho orgullo. Esperemos que se siga haciendo ese tipo de programa. Por lo que escuché, estaba nada más en una secundaria de cada delegación. Esperemos que eso, como programa piloto, crezca todavía. Claro que sí. Pues bueno, aquí es motivo del tema en cuanto a la calidad de la educación y de acercarse a este foro internacional sobre la calidad, sobre los avances de la educación y con estas aportaciones, viendo que en aquel entonces, desde 1910, había gente preocupada por la educación, por la alfabetización, por unos cambios sociales, por unos cambios educativos, pues en este caso los centros, asociaciones UNESCO están trabajando para ello. Están trabajando para esto, para que haya un cambio, y seguimos invitando a los profesores y a los alumnos a que participen en el foro. Sí, doctor, mira, sí, ahorita hace una apreciación del licenciado. Lo esencial en todo esto de la educación es de que no formemos solamente un pequeño grupo, ¿no? Todos somos formadores desde el hogar hacia diferentes puntos. Eso es muy, muy trascendente, muy importante, muy necesario. Estos chicos que nos antecedieron ahorita en la mesa, creo que tienen mucho más que ofrecer, así como todos los educamos en este país. La importancia de que asistan a este tipo de foros no solamente es con el fin de asistir y obtener un punto o dos puntos, no, es con el fin de que vayan creando conciencia y vayan creando nuevos caminos. Ellos hablaban ahorita, hace un rato, de que querían ser en su vida profesional, algunas otras cosas. Yo diría, ustedes deben de ser formadores, forjadores de esta nueva patria, de este nuevo país, de esta nueva forma de llevar la educación. Aquí la trascendencia, como bien decías, acerca del General Villa, del cual soy un fiel admirador de toda la vida. Gracias. Interesante la vida del General Villa, interesante la revolución, pero más importante va a ser que todos estos chicos bajen a este tipo de foros, lleven a sus maestros, aunque sea de la manita, vayan a estos foros, hagan toda la trascendencia necesaria para que vaya cambiando la educación en favor de toda esta sociedad. Y sigamos adelante. Pues este foro es para la que participen todos nuestros líderes educativos, profesores, directivos, alumnos. Pues este tiempo se me hizo cortísimo y pues la licenciada Angélica Marín, que anda visitando todas las escuelas primarias hasta universidades. Doctora, si le acaban de entregar su doctorado honoris causa recientemente. Felicidades, doctora. Y aquí recopiló unas preguntas en una escuela primaria de chicos de primer grado de primaria que saben sobre el General Francisco Villa y que creo que aquí te mandaron una grabación, ¿no? Ya se las contestaré. Sí, pues bueno, me gustaría ponértela rápidamente porque creo que ya estamos.
estamos acabando. ¿Lo tienes? Gracias. Francisco Villa, me llamo León, tengo 6 años. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Quién mató al general Francisco Villa? ¿Quién? ¿Cómo se llamaba la persona? ¿Qué estaba haciendo cuando lo iban a matar? ¿Y dónde lo mataron? Okay. Pues bien, este es un chiquito de 6 años que tiene interés por conocer la historia. Ojalá y puedas enviarle la grabación también para responder esas preguntas. Claro que sí, me daría mucho gusto hacerlo hasta así, de ser posible, hasta de manera personal. Me gusta que se interesen en la vida del general Villa. Pues bueno, pues muchas gracias por su asistencia, por la participación, Francisco. No, gracias al liderazgo hoy. Espero que nos acompañes en un programa donde sea más extensa la vida y obra de Francisco Villa. Contador Juan Manuel Gutiérrez Valencia, estaremos viéndonos ahí en el foro. Licenciado Toño, doctora, jóvenes, vayan, por favor, llévense al maestro Salgado, llévenlo de la mano, que nos acompañen todos los aquí del foro. Muchas gracias por recibirnos aquí, los esperamos con gusto. Si tienen algún comentario, por favor, háganoslo saber, lo vamos a contestar puntualmente a cada uno de ustedes. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Doctora Angélica Marín. Gracias al licenciado Salgado por este programa y este espacio. Gracias. Pues gracias a todos ustedes por seguirnos y nos vemos la próxima semana. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil, Colorea tus derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.